Sakaki. Viendo que ya el instinto comenzaba a transformarse en intelecto, y que pronto este bípedo triceratops, este homúnculo racional, se daría cuenta de su propia condición de máquina. Pues sintió tanto él como los suyos temor por la humanidad. Temió sí que todos los millones de seres humanos fueran a caer en un estado de pasividad e indiferencia como la de los antiguos indostanos. Bien saben ustedes lo que fueron los millones de habitantes de la isla. Miraron al mundo como maya, ilusión, como un sueño de Brahman, como algo despreciable. Entonces no trabajaron la tierra y las dejaron y dejaron perder enormes regiones. No se dedicaron a la industria. Y ahora vemos las consecuencias. Millones de hindúes muriéndose de hambre. Se dedicaron a la vida espiritual, despreciando al mundo. Olvidaron sus deberes en el mundo físico. Sakaki, el gran yoin divinal, comprendiendo todo esto, temió pues por los bípedos tricerebrados o tricentrados. Se dijo a sí mismo, muy pronto estos se darán cuenta de su condición. Mirarán el mundo como maya. No trabajarán, no cultivarán las tierras, morirán de hambre, mirando todo como vana ilusión. Hay necesidad de que estos terrícolas, dijo, pongan en sus pies firmes en la tierra. ¿Cómo hacer? Y recordó entonces por un instante al abominable órgano kundatiguador. Creó ciertas condiciones específicas definidas y estimuló a cierto átomo que existía allí en el coxis para que pusiera en actividad a tal órgano. Objetivo fundamental: establecer mediante las radiaciones de tal órgano ciertos datos, dijéramos, un poco equivocados en el intelecto. Es decir, hacer ver al animal intelectual el mundo físico como algo útil y necesario. En ese sentido no sería equivocado. Pero equivocado digo en cuanto que dispuso del intelecto no solamente bien el mundo físico tal cual es, en su aspecto tridimensional, sino que lo considerara como una realidad total. Sería así el arcángel Sakaki, o ángel Sakaki, preciosa criatura, que el ser humano pusiera sus pies firmes en la tierra, que se estableciera definitivamente en este mundo como un todo, un ciudadano, a fin de que pudiera realmente autorrealizarse a fondo, íntimamente, profundamente. Sus intenciones fueron magníficas. Yo digo que comenzó esto a realizarse allá en la época hiperbórea. Porque cuando muchos piensan que la época hiperbórea solo resplandeció la luz, es también muy cierto que allí vimos al instinto transformado en raciocinio.